Bienvenidos, bienvenidos a una nueva edición de Coaching Gol Radio y Televisión. Y muchísimas gracias por estar ahí. Se lo agradecemos una vez más. Y estoy con tres personas hoy. Por cierto, estamos en La Máquina, en el grupo La Máquina, específicamente en La Cantina, uno de nuestros patrocinadores que les recomiendo. Miren cómo nos han tratado, ¿eh? Y voy a presentar de izquierda a derecha. Tomás Epeldegui, de USA, uno de nuestros patrocinadores y muy aficionado al gol. ¿Qué tal estás, Tomás? Muy bien. Un gran amigo, Jorge Armenteros. Chaval, gracias por estar. Nada, un placer, como siempre. Y alguien que en el último programa que estuve no presenté hasta la segunda o tercera parte, no me acuerdo, segunda parte fue, ¿no? Sí. Un buen amigo, una gran persona y un gran profesional. Nada más y nada menos que Iago Carrascal. ¿Has visto que lo he hecho bien hoy, eh? Sí, sí, hombre. Bueno, pues nada, estamos aquí por el Open, ¿eh? Por el Open, nada más y nada menos. John Rahm, segundo lugar. Ingleses por delante, tú te lo conoces mejor que nosotros, hay... ¿no? Porque eres más friki todavía. Británicos. En este británicos, caso, sí, británicos. En este caso, británicos. Escocés, irlandés, Mark Warren, hizo la mejor vuelta de la mañana, que al final acabó siendo la mejor vuelta del día, y por la tarde Paul Dunne, que jugaba en uno de los partidos estelares, el irlandés, pues le igualó al escocés con un menos 6, que ahora mismo es lo que lidera en este Open de España. Oye, Ranas ha jugado espectacular, se ha metido con él, por cierto, no, hemos visto, no sé si lo has visto tú, sí, lo he Tomás. Visto. Se han metido con él, ¿verdad? Hemos estado viendo el vídeo. Tú lo tienes hasta guardado. Sí, yo lo tengo guardado. Bueno, pero ha sido algo así como muy, muy light. Y la respuesta de él me ha gustado. Sí. Porque sí, no ha sido, no ha estado enfadado. No. Sino, hombre, es que si se llega a enfadar cuando le dicen que le enfado lo que pero bueno, y la verdad que ha estado muy bien. Yo he tenido la oportunidad de seguirlo casi 5 hoyos. Y qué espectáculo. Yo ¿cómo le pega? Yo he llegado tarde porque esta ropa se ha retrasado, entonces tenía que estar empezando el tema, pero aún así le he visto justo el final y espectacular, sí, impresiona, ver a John Rahm impresiona. A mí, Anasi, o sea, con todo que John Rahm esté, que Rafa también, nos han hecho un esfuerzo tremendo viniendo sí. del Masters, por estar, sí que creo que lo que mejor ha pasado en el día de hoy es que la gente ha respondido. No, yo creo que lo mejor ha sido sí, el éxito de público. Eso, porque ha habido, y sobre todo, gente joven. Había varios grupos de niños, estudiantes, sí, de colegios. Había un programa como de sí, colegios. Lo han llevado y tal, y los niños estaban alucinados, sí. alucinados, de verdad. Sí, sobre sí. todo, y miraban a John Rahm, porque en el 18 ha hecho Eagle. Sí. Y bueno, se han vuelto como locos, pero niños así, ¿eh? ¡Oh, gritando y tal! Y les han tenido que decir como... No hay que gritar, no hay que... Pero no, ha estado muy, muy, muy bien. Además, había sí. una fila de hormiguitas, Pablo, y sí, 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 constantemente sí, entrando en el en y el mucha gente nacional. Siguiendo el partido, evidentemente, claro. de Biff, de Rafa y claro. de... A ver, yo creo ha habido un poco de todo esta semana. Yo he escuchado, cuando salió el horario, yo de hecho era de los que pedía que, por favor, que Rahm jugase viernes por la tarde. Rafa es un jugador que me encanta y me apasiona, y que lo está haciendo muy bien. No contaba con que les fuesen a poner juntos, pero gracias a Dios, yo creo que el European Tour ha hecho lo correcto, sí, que es sí. ponerle el viernes por la tarde, que es cuando más gente puede ir. Claro. Pero igualmente, bien, o sea, que un jueves bien, por la claro. mañana, que están saliendo ellos a las 9, que haya ese seguimiento de público, que estén los niños, que es, al final es muy importante, los niños y los colegios, sí. porque mucha gente no sabe, al final los niños de 8, 9, 10 años... Para los que tengáis hijos, pues creo a que el golf no es el... Quiere venir el domingo va a venir. Pues mira, pero no creo que el golf sea el deporte predilecto de ellos, entonces creo que es una primera toma de contacto y poder ver a un número 4 del mundo, a un número, un top 25 del mundo... Hasta un 2, sí, recuerda que han estado 2. Sí, 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 por sí. eso. Y con posibilidades de ser el número 1. De ser el 1. Y no una vez, sino dos varias. O tres veces. Sí, sí, sí. Varias, varias. Y luego Biff, que creo que es un personaje... O sea, lo que es en sí el personaje... Claro, claro, que hasta él... la imagen. Es claro, el claro, por eso, ¿verdad? La imagen que le entraña, o sea, de una barba larga... Bueno, se no la es la imagen... un poquito, se la ha cortado un poquito, que lo hemos hablado, lo hemos comentado. No es la imagen atlética sí. típica, porque siempre el golf estuvo además, con esa etiqueta de que era un deporte que se iba andando, que si
no sé qué, que buena condición física. Pero ahora mismo sí que tienen muy buena condición física. Sí. Todos estos jugadores son jugadores que hacen un gran ejercicio físico y Viz es como esa nota discordante de sí, que queda aún. Yo fíjate, yo creo que el europeo es Viz y luego el asiático es Kiradesh. Kiradesh, pero son las excepciones realmente. Y cómo juegan. Juegan muy bien, se mueven muy bien. Pero son las excepciones, sí. Pero Viz yo creo que además engancha al público muy bien y creo que era un partido y John Ram está más delgado. John Ram, según he oído, ha perdido 5 kilos. Sí, pero los ha ganado músculo, ¿no? Sí, bueno, cierto. No, pero, ¿sabes? A lo mejor tenía un poquito de barriguita. ¿Cómo veis el campo para jugadores que son del top 100 del mundo? Hombre, corto. Es que yo creo que los españoles, lo que estábamos comentando antes, los españoles tienen mucha ventaja. Sí. Han jugado... Sí, sí. Infinidad de veces en este campo, se lo conocen al dedillo. Y los jugadores extranjeros, es que claro, también el nivel que hay es un nivel alto. Sí, entonces sí. Todo el mundo le pega muy largo. No es como tú y como yo, ¿no? Exacto. Todo el mundo le pega muy largo. Entonces, es un campo que yo creo que puede estar 18 o 20. Yo. Sabéis que iba a venir, perdóname ya. Nada. Que iba a venir un profesional, pero del top 100 además, uh-huh. Que está jugando ahí, y que ha tenido en los cuatro últimos hoyos, sí. Ha subido una barbaridad, se ha cogido un cabreo y se ha ido. Uh-huh. Una lástima, porque nos hubiera contado con más detalle el tema. No voy a decir quién era, pero yo creo que espero que mañana pueda venir o si no pasado. Bueno, es la competitividad, al final son profesionales, él juega mañana luchará por... No, por estar, por claro. Pasar el corte y está claro que tiene que concentrarse. Yo el campo, a ver, lo jugué hace 3 semanas, creo que además ha mejorado el trabajo que ha hecho los greenkeepers de la federación, es brutal. No ha acompañado al tiempo, desgraciadamente, porque es cierto, llevamos de Madrid 6 semanas, 7 semanas de lluvia constante, sí. Pero creo que bien, creía que iba a ser un resultado más bajo del que ha sido. Vamos a ver cómo acaba, ¿eh? O sea, a ver cómo acaba, fin de semana se presenta mejor y sí que estoy con Jorge en que el 18, el 20, alguno puede llegar. Hay mucha calidad, ¿eh? Hay mucha calidad. Oye, calidad, lo que se dice calidad en de USA, ¿eh? Hombre, eso no hay ni que comentarlo, vamos. Tiene que cantar qué hace una empresa con tanta calidad y además que brilla como el oro. A ver, te da una pista buena. Te veo que estás en la segunda parte, cuéntanos, ¿estáis apoyando al golf? ¿Estáis en el mundo del golf? ¿Te parece? Y hablamos un poco de ello, ¿eh? Pues sí, luego, perfectamente. Y de paso hablo también de uno de nuestros patrocinadores, Century 21 Antilla. Si necesitáis una propiedad por aquí, por esta zona, en Solánjola de la Cruz, o lo necesitáis en Marbella, que tenemos otro patrocinador que luego mencionaré, Guadalpín Manús, bueno, ya lo he mencionado, oye, ya que estamos. Sí. Ellos os pueden ayudar en toda España y tienen 2 agencias en Madrid. Merece mucho la pena que contactéis con ellos. Teléfono y página web lo tenéis justo debajo, va pasando constantemente. Chao, volvemos ya mismo. Escuchas Coaching Golf Radio. Y he traído una persona que mañana va a estar con ustedes en los programas del grupo La Máquina en la cantina. Alberto Díaz, ¿qué tal estás, Alberto? Pues ahora mismo emocionado de estar aquí, acabo de llegar y bueno, es una maravilla vivir de primera mano en Madrid, en España, un evento de estas características para una marca como Infinity que apoya el golf, que nuestra estrategia realmente es promocionar la práctica de este deporte, pues venir a un evento aquí en casa y con buenos jugadores, con la gente que veo que hay un ambiente maravilloso, pues estoy realmente emocionado. Sí, yo también, la verdad es que he de confesar que es la primera vez que vengo a un evento de esto, porque ustedes ya saben que yo no soy periodista. Pero esta es otra historia que algún día les contaré con más detalle. Lo importante, este señor esta mañana está disfrutando, yo también. Quien está sujetando la cámara, haciéndome un favor, Jorge Armenteros, va a estar esta noche. No podemos pedir más, ¿verdad? Una maravilla. Amigos, buena gente, pasión por el deporte y por realmente pues este clímax que se genera aquí, pues es especial, ¿no? Uh-huh. El campo está estupendo, me ha impresionado y bueno, y está respetando además el clima y bueno, ya, la verdad que es una jornada estupenda en esta primera jornada. Y bueno, para Infinity, repito, una marca que apoya tanto el golf y que lo vamos a seguir apoyando, pues realmente todo lo que sea sumar
suma de fuerzas, de vectores, para que se juegue más al golf, para que el golf en España sea cada vez más atractivo, realmente nos gusta. Incluso más allá a veces de los intereses comerciales, claro, de los patrocinios, claro. Pues nos gusta el deporte y repito que vamos a seguir apoyando, organizando torneos solidarios y que nuestros coches estén por todos los campos de España. Nosotros estamos ya acreditados para la Ryder. Vais a estar, Infinity va a estar allí, ¿verdad? Bueno, línea de fuego. Bueno, a ver, vamos a ver. Nosotros, de hecho, tenemos una central europea que además las oficinas están enfrente del National, ¿no? Del campo donde se va a celebrar la Ryder. Y bueno, pues claro que estaremos, ahí estaremos. Pues si te parece, te vienes un día específicamente a hablar de todo eso en camino a la Ryder, un programa que tenemos. Estoy encantadísimo, muy agradecido. Y bueno, pues nos vemos cuando lo consideres. A ti. Muchísimas gracias, Mariano. Gracias. Alberto, gracias. Gracias. Cuídense. Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa, dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional, deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo, ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida, entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coachinggolf.es. Century 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816. O por email antilla@century21.es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. ¿Sabía que el oro se ha revalorizado un 335% en los últimos 20 años? Ahora que lo sabe, seguir dejando todo su dinero en el banco es su decisión. O si lo prefiere, invierta parte de sus ahorros en oro con Degusa y mantenga su poder adquisitivo. Informes en el 911-982-900 o en degusa-mp.es. Degusa Oro, la inversión segura. Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Las gafas que mi mujer y mi hija dice que me quita años y aquí estamos otra vez de nuevo. Estábamos hablando del oro, oye, que a mí es una cosa que me sorprende, que mira que yo no hablé contigo, hablé con Óscar del Castillo, tío majísimo también, que es el de marketing, y dije, oye, si quieres, ¿podéis traer algún producto promocional y tal? Esperando, se rió, pero bueno. No cojo. Bueno, te advierto que lo intenta, ¿eh? la gente lo intenta. Pero bueno, sobre todo hemos empezado a patrocinar algún torneo de golf este año y obviamente nuestro premio es un pequeño lingote y ha generado mucha expectación. Claro, ¿no? Claro, es que el oro es el oro. Hay un anuncio, y perdóname, hay el patrocinio vuestro, pero además es que son muy, muy majos los recomendaciones que hacéis y habláis de un incremento del 350%, ¿no? Sí, bueno, vamos a ver, si tú te coges y te vas a 20 años atrás y mirar la cotización del oro y ver la cotización que tiene el oro ahora mismo, con la calculadora sacas tú mismo los resultados. Pero lo que sí te puedo decir también es en rentabilidad anual media neta de los últimos 20 años, el oro ha dado una rentabilidad de un 6,8. Y te vas a sorprender, la renta variable ha sido de 5,7. Y no lo digo yo, lo dice un estudio de Pricewaterhouse. Sí, bueno, con lo cual es un estudio con peso, profesionalidad y respaldo. La verdad es que, bueno, pues hablamos 20 años, pero te puedes ir con el oro hasta 4.000 años, 6.000 años desde que está con el hombre. Y bueno, pues siempre ha sido una fuente de riqueza y de distinción, ¿no? Hoy en día que estamos en un mundo tan sumamente digital y etéreo, al final
cuestión aparte de que es una diversificación importante en cualquier patrimonio, dado la liquidez que tiene y demás, yo es un poco lo que digo, el oro es un back to the basics, pero como la copa de un pino, ¿no? Y siempre ha estado ahí, desafortunadamente en España pues no ha tenido una gran fama. No, efectivamente. Tampoco ha habido una empresa realmente actora principal, líder en Europa, y que se dedique realmente a este negocio con establecimiento permanente en España, como nosotros, que tenemos nuestras oficinas, como sabes, en la calle Velázquez, de esquina con la calle Alcalá. Sí, es una cosa espectacular, porque además tenéis un despliegue espectacular en la calle Velázquez. Y tienen dispensadores de lingotes, ¿no? ¡Anda! Dispensadores. Cuando vi eso me quedé sorprendido. Sí, los dispensamos de uno en uno a todos los clientes. Yo lo había escuchado esto en Japón. ¿Puede no, ser? No, lo habrás escuchado. Hace una serie de años se pusieron en... Creo que fue en el Palace. No, en Madrid, en el Palace. ¿Ah, sí? En el Palace se puso un pequeño dispensador de... Pues yo creo que eran gramos de oro. Y yo creo que, entre otras cosas, dado el perfil de público que entraba a buscar los lingotes, decidió el hotel dejar de tener la máquina. Pero cuestión aparte de anécdotas, y ya hablando un poco serio, yo considero que el oro es una buena recomendación para diversificar cualquier patrimonio. Al final, la diversificación la tienes que hacer en términos porcentuales, con lo cual, ¿cuánto tengo que invertir en oro? Bueno, pues eso va en función un poco de tu patrimonio, de cómo lo tengas invertido y diversificado. Pero la parte más interesante del oro es tiene una gran liquidez, y cuanto peor llueve y peor climatología tenemos, más brilla, ¿no? Más se revaloriza. De hecho, bueno, pues antes de ayer habló Trump de que si iba a lanzar unas bombas, sí. Y lo primero que hizo fue el oro subir. Claro. Empiezan miedos en los mercados y obviamente nuevamente el oro empieza a subir. Eso te demuestra claramente que la gente, cuando ve que vienen curvas, enseguida se agarra al oro. Y bueno, por suerte también estamos hablando de un activo que, cuando vienen bien dadas, pues también tiene revalorización positiva. Te tienes que venir a un programa solo y exclusivamente para... A mí eso me apasiona, ¿eh? Pues yo te voy a llevar a tomando el aperitivo con, que tú has estado, sí. Tú no, pero pronto. Y vamos a hablar específicamente de ello, ¿te parece? Pues eso me parece fantástico, y cuando quieras, porque yo creo que es un tema, a mí personalmente me tiene cautivo, sí, y enamorado desde que lo he conocido y he entrado en este mundo. Y realmente, bueno, pues te voy a decir una cosa, duermo muy tranquilo por las noches recomendándolo. Oye, pero también me tienes que contar, en el próximo programa, ¿te vienes el sábado, por cierto, al programa? Yo me apunto a un bombardeo. Vale, so, cuéntanos por tú qué. ¿Tú me dices a qué hora? ¿Por qué debemos estar en el golf? Porque tiene un sentido. Tú me has contado algo y lo hemos oído todos, pero eso no se puede contar. Entonces luego cuentas la versión oficial. Bueno, ¿vale? pues como no puedo estar con el producto que tengo, que tú mismo lo has dicho al comenzar hace un momento, que brilla, ¿no? Y el golf es un deporte que, según va pasando los años, va brillando más, va teniendo más jugadores, más aficionados, y claramente, bueno, pues lo que inicialmente empezó siendo, o al menos considerado, un deporte de élite, bueno, pues es un deporte en el cual pues básicamente todos podemos jugar. No hace falta ser elitista, ¿no? con el golf, y al oro le pasa un poco igual, ¿no? Y da jugadores brillantes también. John Ram, ¿no? Es John Ram en su día, y como es Víctor Pastor, que es amateur, hay que bruñir, aún queda un poco por que cumplir. ¿Cómo está jugando? Un poquito, pero... Oye, Pastor está... Pero está igual que John Ram, y es amateur. Y es amateur, recordar, ¿eh? Campeón amateur de España, pero amateur. Alejandro el Rey no ha brillado tanto, y mira que es una promesa de la Federación de Madrid, ¿eh? Es una promesa de la Federación de Madrid. Ha cogido la estela de John Ram, porque está en la misma universidad, sí, que él, no con el mismo entrenador. Porque Tim Mickelson, ya sabemos que es cadi de su hermano, de Phil, y hasta el final de año era el agente de John Ram, que decidió dejar la carrera de entrenador para ser su agente. Pero bueno, ahí está. Yo creo que la actuación de los españoles es de chapó.
Y queda mañana, el sábado y el domingo. Oye, lo más impresionante, Campillo, con esos zapatos. Sí, con sí, sí, con la bandera de España. Sí, sí, la verdad que mundo, sí. ¿Eh? Sí, sí, sí. Genial. Aparte, sí, sí. Es un jugador, por lo que he oído, muy divertido, ¿sabes? Y le he visto yo gestos, ¿no? en el campo, porque estábamos siguiendo además el partido, estábamos esperando que viniera Ram, que estaban esperando fuera para acercarse a Green, y estaban ellos pateando. Y muy divertido hablando con sus compañeros, con Otaegui, con el jugador inglés que estaba con ellos. ¿Sabes? Ha hecho un chiste, tal, la verdad que muy bien. Y con esos zapatos Pedro de espectáculo. Oriol, que te ha saludado además, sí, Pedro, también. Muy bien, ha hecho un muy buen partido. Sí, sí, Pedro Oriol también estaba en el partido. Sí. Los madrileños han jugado bastante bien. Sí, dentro de lo que cabe. Sí. Dentro de lo que cabe. En su campo, ¿no? La mayoría de ellos están. Jugar en casa ayuda. Claro, jugar en casa para todos, en ese campo. O sea, ahí sí que los madrileños, por la parte que toca en Madrid, pero la gran mayoría es lo que dijimos, ¿no? Hablábamos, creo que son 17 jugadores que han estado en la Blume. La Blume, para los que no lo sepan, pues es el centro de alto rendimiento de la Comunidad de Madrid, y los jugadores de golf, su residencia es este centro nacional, con lo cual entrenan todos los días. Dos jugadores como John Ram o como Adrián Otaegui o Víctor Pastor han entrenado durante 2 años, día tras día, día tras día, en ese campo. Entonces se las saben todas. O sea, para ellos es como jugar de local. Oye, si me perdonas, tengo que decirlo porque si no reviento. Qué buena está la ensaladilla en la cantina. Espectacular, ¿eh? Espectacular. Madre mía. Sí, no, sí. Aprovechando, oye, lo hemos dicho al principio, lo volvemos a repetir. Nos estáis tratando de maravilla el grupo La Máquina y especialmente la cantina. No, ponlo. ¿Y qué nos traen? Ponlo, mira, porque además tiene que salir. Pero es que nos está poniendo. ¿Y nos traen? Tenemos unos oyentes de Pavía, fritos en tempura y una degustación de croquetas. Yeah. Oh, ¡bravo! Yeah, gracias. Oye, nos vamos a ir al siguiente paso, pero antes yo tengo que mencionar, bueno, a Guadalpín Manús, que por cierto vamos a tener un programa. En 2 semanas estamos en Guadalpín Manús haciendo el primer programa, ¿vale? Y no voy a desvelar todavía cuál. El mes que viene está este señor con Pepe Domingo Castaño, que eso ya se puede decir porque ya está confirmado. Sí, señor. ¿Verdad? Ahí estaremos. Vamos a jugar al golf, vamos a degustar los restaurantes, los 3 restaurantes. Y bueno, ya les daremos sorpresas. Y bueno, que va a haber sorpresas. Muchas. ¿Eh? Y recordar a alguien que nos ha apoyado muchísimo y que es una tienda, la mejor sin duda de Madrid. Golf Time, con mi amigo del colegio, Javier Romo. Un tío encantador que además Tomás conoce. Sí. Un tío fantástico. Fantástico. Merece la pena que vean. Que vayan a la tienda de Golf Time, que está en un sitio privilegiado de Madrid. Miren ahí, tienen todas las redes sociales, todos los teléfonos. Volvemos ya mismo. Chao, chao, chao. Espera, que no encuentro dónde se corta. Sí, ya saben lo torpe que soy. Chao. No, pues no. Stop, ¿no? Es que no tengo la gafa, me tengo que poner la gafa. Ponte las gafas, te queda muy bien. Escuchas Coaching Golf Radio. Disfrutando del Open de España 2018 y acompañado de buena gente, buenas personas y además importantes personas. Javier de la Calzada, director de comunicación de Mitsubishi. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Encantado de estar con vosotros. Hemos de decir que grabamos por segunda vez, porque la anterior se nos ha olvidado marcar el tema y hemos hecho una foto, pero esta es otra historia. Nos saldrá mejor, seguro. Sí, ahora sale mejor. Oye, cuéntanos, Mitsubishi está aquí, está en el golf. Cuéntanos cómo lo hacéis y qué bien lo hacéis, además. Bueno, pues empezamos el año pasado con un circuito muy atractivo, de la mano de Sumum, en el que recorrimos de toda España alrededor de unos 50 torneos, y no nos pareció suficiente y nos metimos también a patrocinar el circuito de Levante con Carlos Marín, de la zona costera de Levante, y pues con otros 15 torneos, y la verdad es que ha sido un año muy muy intenso, pero muy productivo a todos los niveles, porque además de disfrutar de esta pasión que es el golf para nosotros, hemos vendido coches gracias al golf, con lo cual muy bueno, ¿no? Es una relación fructífera y que vamos a seguir desarrollando este año, sin ninguna duda. O sea, más de una vez por semana teníais torneo, ¿no? Más o menos, incluso en algunas comunidades coincidía con 2 torneos, ¿no? Vuestros, que patrocinábamos, ¿no? Con lo cual, bueno, pues es un poco coordinar el concesionario de la zona, invitados, logística, merchandising, pero bueno, es un trabajo bonito. Y te toca a ti y a tu equipo, claro. Sí, efectivamente. Y en los campos que podemos estar, pues estamos, o sea que fantástico. A mí me gustaría que estuvieras o en un programa del Open o en un programa posterior, cuando tú puedas. ¿Sería viable? Contad conmigo, por supuesto.
Pues ya está, contamos con él, señores, le van a traer, porque además a mí me gusta mucho el tema del futuro de los coches. Estuve en una conferencia acerca precisamente de eso en el siglo XXI, bueno, hace muy poco. Pues de futuro, aunque más bien de futuro, es presente. Es presente ya, ¿no? Tenemos el Mitsubishi Outlander PEP, que es el primer híbrido enchufable con tracción a las cuatro ruedas, SUV, y es el líder de su categoría desde el inicio de su comercialización en 2014, con lo cual es un coche muy interesante que te quiero contar en despacio. Estaría encantado. Pues yo te llamo la semana que viene y vemos cuándo tienes la agenda, que seguro que estás muy ocupado. Fenomenal. Y lo hacemos. Estoy a vuestra disposición. Encantado. Majo, un gracias. Placer. Don Javier, encantado. Gracias. Señores, volvemos. Adderland presenta Wii, el primer emisor térmico inteligente. Los emisores térmicos Wii, con su tecnología innovadora IntelliRadiator, aprenden de ti. Autoprogramación, detección de presencia, detector automático de ventanas abiertas. Comunicación Wi-Fi a través de Haverland App, que te permite conocer y programar en cada momento la temperatura de tu casa desde tu smartphone, tablet y ordenador. Tres posibilidades de funcionamiento: confort, economía, antihielo, bloqueo de teclado, temperatura de ambiente en pantalla. Haverland. Confía en el calor del líder. Nunca te acuestes sin un sueño, ni te levantes sin una esperanza. El bestseller de Mariano Ángel Puerta. Un libro en el que encontrará una manera para atreverse a perseguir los imposibles, haciéndolos realidad, así como una inspiración para que usted también encuentre la suya propia. Disponible en papel e ebook, español e inglés. A la venta en todas las librerías digitales. Amazon, Google Play, iTunes, El Corte Inglés y en la tienda de Coaching Golf, www.coaching-golf.es. Escuchas Coaching Golf Radio. Coaching Golf Radio. Se acaba, pero bueno, volvemos mañana, o sea que no se preocupen. Aquí estamos hablando, estábamos mientras que estábamos degustando todo lo que nos ha puesto la máquina, que nos ha puesto hasta arriba en la cantina, merece la pena que vengan, yo la conozco de mucho tiempo atrás. Estábamos hablando de qué expectativas tenemos para mañana, Yo sí creo que mañana la Armada ya se va a poner adelante y van a tirar. Y cuando me refiero a la Armada no me refiero a John Rahn ni a Rafa Cabrera, me refiero a varios jugadores españoles. Muchos, hay muchos. Jugadores españoles. Yo creo que en el top 10 van a quedar algunos, Yo estoy con el señor Armenteros, que es una voz sabia. Creo que sí. Creo que también los españoles van a estar ahí por lo que hablábamos antes. Se conocen el campo, conocen la manera que hay que jugarlo, lo han jugado infinidad de veces. Sí. Y por lo que hemos visto hoy, yo creo que ya sea Ram, ya sea Víctor Pastor, ya sea Otaegui, ya sea Pedro Oriol, ya sea Nacho Elvira, que han hecho, sí. son los que están ahí más arriba, creo que van a hacer mañana van a dar un poco más de sí, y yo creo que va a ser un torneo muy bonito para ver, para que puedan venir todos los que así lo deseen, porque además es gratis, señores, es gratis. El tiempo no nos está acompañando, pero al principio... Pero el fin de semana va a arreglarse. Y sí. Con la cantidad de gente que ha habido hoy, yo creo que el fin de semana va a ser brutal. Sí. Mañana te vamos a ver ahí, ¿no? Mañana habrá que pasarse. Bueno, entonces hacemos una porra el sábado contigo, sí. Que ya estaremos al final. ¿Te parece buena idea? Me parece bien, pero lo hacemos con euros. Vale. Yo me juego un lingote, si tú lo pones. Si no jugamos un lingote. Oye, nos hemos encontrado hoy mucha gente, ¿verdad, Jorge? Sí. Tú no has podido venir porque estabas en otra historia, pero mañana vas a estar ahí. Y nos hemos encontrado mañana. Bueno, mañana está Pepe Domingo Castaño. Sí. El gran amigo y familia de Jorge. Mi jefe. Y también viene Alberto Díaz, que es el director de marketing de Infinity. Y ha habido una persona que yo no conocía, porque Alberto sí lo conocía por redes sociales, es amigo tuyo además, que se ha portado muy bien con nosotros, que enseguida nos ha venido a dar, y yo le he prometido que lo iba a mencionar, que viene el domingo, que es Javier de la Calzada. Correcto. Que me ha costado 3 veces aprenderme el nombre. Porque soy muy torpe, ya saben. Y tienen unos torneos, Nacho, tú conoces esos torneos, mucho mejor que yo. Mitsubishi tiene muchos torneos. De hecho, la razón por la que muchos se preguntaban, Miguel Ángel Jiménez o Lazábal, ¿cómo no están?
en este Open de España, bueno, pues es que en el Senior, el Champions Tour, como se llama, del PGA Tour en Estados Unidos, es el torneo que patrocina Mitsubishi y es uno de los principales patrocinadores de Miguel Ángel Jiménez. ¿Sí? Entonces Miguel Ángel ya dijo que esa misma semana le caía imposible. Y es imposible, aquí la pela es la pela, bien lo sabe Tomás. Y claro, que era, para él era inviable el poder venir, porque de momento la ubiquidad aún no se ha dado, no existe. Por cierto, ¿cuántos torneos nos ha dicho Mitsubishi? 65 torneos, madre mía. En España. Sí, sí, sí. Espectacular, ¿eh? Un gran... Más de un torneo por semana, una cosa espectacular. Pues es un gran apoyo para vos, ¿sí? Como lo es de GUSA. Pues voy a tener que preguntar la fórmula. Pues bueno, vas en buen camino, ¿no? Bueno, ya van unos cuantos, vamos, ¿no? Haciendo unos pinitos, efectivamente. Y cuando te saquemos al campo, ya verás. Eso va a ser... Vamos. Señoras y señores, hemos quedado en jugar los cuatro en Cabanillas Golf. Que... Es un campo fácil, Tomás. No te preocupes, asumo cualquier reto. Ya verás qué campo. Obviamente. Es sencillito, ¿verdad? Para sí, divertido. Un campo facilito. Ya te estamos dando por donde te hemos metido. No me dais ningún miedo. Bañador, bien. Por sí, sí. Oye, a saber, igual le doy a la bola y va por encima del agua. Sí, oye, ojo. El otro día ahí está. Ahí, ahí. Yo estuve ahí con el papel y el boli tomando notas. Las ranitas saltando, bim, bim, bim. Bueno, contamos entonces mañana con Yago, contamos evidentemente con Jorge, contigo el sábado, ¿os parece bien? Fantástico. Y vamos a ver cómo avanza todo esto. Yo estoy encantado, o sea, tener el Open otra vez en Madrid. Yo estoy encantado. Hace muchos años que nos hacía Madrid, muchos años. No sé la fecha exacta, creo que es 2007. Y recordemos que el Open es uno de los torneos más antiguos que hay en Europa. Creo que yo el tercero, ¿no? Porque soy un poco friki. Europa continental es el segundo, el primero es Francia, continental, y es el tercero Europa, exacto, como tú bien has dicho, después del Open británico, claro, mayor donde los haya, pero entonces, pues que vuelva y que vuelva a España con los jugadores que han venido, además, en una semana... Para Rami, para Rafa, un poco difícil. Y teniendo en cuenta que ha sido todo muy apresurado. De cara al año que viene, ya con tiempo que se esté dentro del calendario europeo, pues ya se puede preparar todo mejor. Está claro, y sobre todo que igual que haga un poco más de dinero, está claro. Hay una baja importante, pero por el hecho de ser apresurado, que es Sergio García, pero bueno, sus razones él tiene. No vamos a hablar de él que no está, sino de los que sí que están, que han hecho un esfuerzo, y bueno. Sé que la afición española está con Ram, pero tenemos que estar con todos. A mí me vale cualquiera. Por supuesto. Y si gana un amateur, ya no te quiero ni contar. Bueno. No sería la primera vez, pero sería la bomba. Yo estoy convencido del pronóstico que hemos hecho, que los españoles van a estar ahí arriba. Yo creo que sí. Yo estoy convencido de ello. No, yo sí, yo creo que sí. Se nos acaba. Recordar, Chicho Morales llega mañana al programa desde Las Palmas, que ustedes lo conocen, de 112 programas. Y Octavio Rodríguez ahora les va a dar 4 minutos de la opinión del profesional, del maestro de golf que más conoce. Les va a encantar. Cuídense, Yago. Pero luego no digas que no te presento. Es todo falacia. Todo falacia. Muchas gracias. Tomás, un placer. El sábado nos vemos. Mañana te veo. Gracias, nos vemos mañana. Te veo mañana. Señores, cuídense. Señoras, un placer. Y hasta mañana. Chao, chao. Algo muy importante. El mayor y más importante fabricante de emisores térmicos europeos, Harvard. Tecnología, servicio y muchísima calidad. Mañana os voy a contar un poquito más de WIC, un sistema tecnológicamente avanzado para los emisores térmicos. La mejor calefacción sin duda. Cuidaros, nos vemos mañana. Muy buenas noches, mi nombre es Octavio Rodríguez y voy a hacer unos cuantos comentarios para Coaching Golf sobre el Open de España que se está disputando en el Centro Nacional de Golf de la Real Federación Española de Golf, concretamente en Madrid. Y antes que nada, felicitar a todo el equipo de trabajadores, incluido el Greenkeeper, por tener el campo en tan magníficas condiciones, porque les ha resultado bastante complicado. El campo les han avisado con poquísimo tiempo y el campo lleva preparándose para el Open no más allá de mes y medio. O sea, que está en excelentes condiciones para disputarse el torneo. Eso sí, el RAF un poquito bajo, hay que tener en cuenta que al no tener tanto tiempo no se puede preparar la hierba ni se puede dejar crecer tanto tiempo, pero aún así
Se han portado genial, o sea que desde aquí mi más enorme enhorabuena para el equipo de trabajo del Greenkeeper y el Greenkeeper en especial. Bueno, comentar un poquito, ha empezado el Open de España, el tan deseado Open de España, después de no tenerlo durante, si no me equivoco, un año. Y hay que destacar, por supuesto, John Rahm, que no le afecta el jet lag a este muchacho. Ha llegado desde Augusta y ya está colocado el tercero con menos 5, un vueltón hoy. Y el resto de españoles también muy bien. Víctor Pastor, el amateur, con menos 5, también empatado en el tercer puesto. Nacho Alvira en el puesto número 14 con menos 4, y la verdad es que los resultados han sido bastante bajos para como estaba el día, un día de frío y amenazaba lluvia, pero a mitad del horario de salida y de la mitad de los jugadores están en el campo, pues se ha calmado un poco el día, pero eso sí, hacía mucho frío. Destacar también la actuación de Adrián Otegui, de Sebastián García Rodríguez con menos 3, los dos. Jorge Campillo con menos 2, Álvaro Quiroz con menos 2 y se quedan con menos 1, fíjense ustedes el nivel que hay, se quedan fuera del corte, el corte previsto hasta ahora en menos 2, Carlos Pigen, Adrián Arnaus, Pablo Larrazábal, Javi Colomo, Scott Fernández, Alfredo García Heredia, Santiago Tarrió, Pep Anglés, Eduardo de la Riva. Escuchas Coaching Golf Radio. ¿Conoces al líder en fabricación de emisores térmicos en España? Haverland, empresa familiar 100% española, líder en el mercado de calefacción eléctrica. Siempre pensando en tu bienestar y en el de tu familia desde hace más de 40 años. Fabricamos calefacción eléctrica para más de 30 países, adaptándonos a sus necesidades y normativas. Confiar en Haverland es innovación. Ser líderes en I+D+I nos permite contar con el único emisor del mercado autoprogramable. Es ahorro. La eficiencia de nuestros productos se traduce en un mayor ahorro y respeto al medio ambiente. Es calidad. La superación y el crecimiento constante son nuestro objetivo. Es bienestar. Apostamos por sistemas de calefacción que permiten elegir, de forma individual, la temperatura que necesitas en cualquier habitación y en cualquier momento del día. Es atención personalizada. Disponemos de un call center con horario ininterrumpido de 9 a 20 de lunes a viernes. Ecodiseño. Contribuimos a crear un mundo más sostenible. Gracias a la calidad de nuestros productos, fabricados con la más alta tecnología, y gracias a un gran equipo humano, cumplimos con los requisitos que marca la Unión Europea para lograr una mayor eficiencia energética y reducir el impacto medioambiental. Haverland. Confía en el calor del líder. ¿Sabía que el oro se ha revalorizado un 335% en los últimos 20 años? Ahora que lo sabe, seguir dejando todo su dinero en el banco es su decisión. O si lo prefiere, invierta parte de sus ahorros en oro con Degusa y mantenga su poder adquisitivo. Infórmese en el 911-982-900 o en degusa-mp.es. Degusa Oro, la inversión segura. Century 21 Antilla. Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91-826-1816. O por email antilla@century21.es. Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Century 21 Antilla. Creamos hogares. ¿Necesita conocer los montes para la conservación de fuentes hídricas, los cultivos de cualquier producto, la situación de cualquier especie significativa? El Departamento de Sistemas de Información Geográfico de Puma 4 cubre esa necesidad.
Elaboramos apps online, ya sea para incrustar en webs existentes o diseñaremos y realizaremos la web y app para su organización, permitiendo así distribuir en mapas o planos las variables necesitadas: cultivos, carreteras, inmuebles, bosques, especies y usuarios. Para más información y contacto, www.puma4.com. El 4 con número. ¿Desbordado por los nuevos retos que has de asumir en tu empresa? ¿Dudando de cómo arrancar tu nuevo proyecto profesional? ¿Deseoso de mejorar tu rendimiento deportivo? ¿Ciertos conflictos personales no te dejan disfrutar de la vida? Entonces necesitas a Coaching Golf. Somos una empresa de coaching especializados en mejorar el rendimiento de las personas para que alcancen sus sueños profesionales, personales y deportivos mientras que juegan al golf. Contáctanos en nuestras webs www.coaching-golf.es o en www.coachinggolf.es. Juego interior es un método de coaching que da lugar a un muy profundo proceso de desarrollo personal que rescata los recursos latentes del cliente para despojarle de hábitos no rentables y crear nuevas competencias como directivo, persona, deportista, empresario o ambos. Con las sesiones de coaching de Juego Interior, nuestros clientes consiguen alcanzar sus objetivos, metas y sueños e incluso superarlos ampliamente. Trabajamos con empresas, ejecutivos, empresarios, club y escuelas deportivas. Coaching ejecutivo, empresarial, deportivo y personal de extraordinarios resultados. Para más información, juego-interior.es.